explicar algunos de los usos que le podemos dar a Lightberry, que es una serie de LEDs que ponemos detrás de la tele con la Raspberry Pi. En este caso yo lo tengo con un servidor Plex que tengo aquí en el NAS de mi casa y lo tengo con el Media Center Rasplex. Podéis ver que ya están iluminadas porque lo tengo con el salvapantallas de Rasplex. Si enciendo la tele vamos a ver que están pasando las diferentes imágenes de las películas en el salvapantallas y se están adaptando a las luces. ¿Veis? Ahí tenéis el salvapantallas y las luces. Entonces podemos ver un poco cómo funciona ahora, después. Bueno, pues si salimos del salvapantallas, bueno, aquí tendríamos el menú principal de Rasplex para elegir qué queríamos ver. Por ejemplo, podemos elegir una película. Vale, si le doy el intro, a mí me sacaría todas mis películas. Y aquí podemos elegir la película que queramos. Por ejemplo, puedo elegir Spider-Man. Me saca acá toda la película. Si le doy al intro, vemos que empieza la película y las luces se adaptan a la imagen que tenemos en la televisión. Y no solo podemos disfrutar de los colores de los LEDs según la imagen que tenemos en la pantalla, tenemos algunas aplicaciones que nos permiten poder elegir qué color queremos. Tenemos estas dos, Imperium Free o Poptroid. Por ejemplo, si arranco Imperium Free, ¿vale? Si lo enciendo, puedo elegir el color que quiero en los LEDs. Quiero verde, si quiero azul. Si quiero púrpura, puedo cambiar la intensidad, puedo hacer lo que quiera. Bueno, lo desconecto. O por ejemplo, con Poptroid, pues tengo un poco lo mismo. Puedo elegir la luz que quiera. Puedo ponerla roja, puedo ponerla azul, si lo activo, ahí, azul. Verde, roja, amarilla, la luz que yo tenemos quiera. Poptroid, ¿vale? Que igual si lo arranco y activo, pues puedo poner el color que quiera, ¿vale? Y tiene además efectos, ¿eh? Si le damos aquí, podemos elegir efectos de luz. Y tiene un efecto súper chulo, por ejemplo, que se sincroniza con la música utilizando el altavoz. Hola, mira, se apaga la luz, se ve mejor. Según voy cantando, la luz se va moviendo. Bueno, lo desactivo. Y otra cosa muy interesante que podemos hacer es, pues, controlarlo desde nuestro centro de control domótico favorito. Por ejemplo, yo lo puedo controlar desde mi Fibaro Home Center si quiero. Si me conecto a mi Fibaro Home Center, he creado un dispositivo virtual que me permite fijar la luz que yo quiera en los LEDs, o puedo hacer que se pongan rojos o verdes según una alarma o una circunstancia en la casa. Si vemos los dispositivos virtuales que yo tengo, aquí tengo la Lightberry y podéis ver, por ejemplo, que si le doy al color green, verde, se pone verde durante unos segundos. Voy a hacerlo a oscuras para que se vea mejor. Por ejemplo, puedo ponerlo azul, amarillo o naranja.